antes de ir al descanso, vamos a recibir a uno de los grandes. Él es John Hardy, que nos va a mostrar 7 ejemplos de sabiduría tomados de los mejores libros de trading del mundo. John es jefe de estrategia de divisas de Saxo Bank, invitado regular en CNBC y Bloomberg TV y habitual del índice de previsión de divisas de FXWIC. Es además asesor del Saxo Bank's Yearly Outlooks y del ampliamente conocido Ten Outrageous Prediction. Un pequeño apunte, cuando vayan a realizar sus preguntas, por favor, esperen a que llegue la azafata con el micrófono, sobre todo para aquellas personas que nos están viendo online, en streaming, que si no, no pueden enterarse de la pregunta. Y ahora sí, ya es momento de dejarles a todos con John Hardy y su ponencia, aplicando la sabiduría en trading de los mejores. Hi, everyone. My name is John Hardy. I'm the head of FX strategy with Saxo Bank. And very thankful for this opportunity because normally I'm asked to come to various events and seminars where I'm asked to present the strategy for the major currencies. Where are they now? Where are they going? And why? But this time I was asked to present something on trading, which I thought was a wonderful thing. I've been sitting here with my face in the screen for more than 10 years, trading as well as, of course, doing the analysis bit. And so I welcome this opportunity, and most of what I'm going to present today is not about specific trading strategies. It's about what I've learned over 10 years of looking at the market, especially from some of the greats of trading. Because as whoever it was that said it, whether it was Einstein or somebody like that, if I've gotten anywhere, it's because I've stood on the shoulders of giants. And we're going to look at some of the giants of trading today, and I hope you'll be inspired to apply some of what we're going to be talking about today to your trading, to your systems, to improve your trading, and be the best trader you can be. Do I have a presentation today, anybody? Or yes, great. Here it is. Disclaimer first. This, of course, is a. This is based on my personal experiences. It's up to you how you trade. This is neither going to guarantee you any kind of a great track record in the future of any kind. This is really a run through of things I believe in and things that I've learned that I'm hoping to communicate to you today. There's no translation, okay? I guess I'll wait then. Somebody can give me a signal. Una señal, porque nosotros estamos hablando. ¿Alguien nos escucha, por favor? ¿Alguien de las primeras filas que pueda decir sí? Is it okay now? Vale, muchas gracias. Okay. Should I repeat? Bueno, voy a repetir. What I started off with. Por lo que he empezado. Basically, head of FX strategy, Saxo Bank. Básicamente, talking today about some trading stuff rather than my normal seminar talks, which are about the currencies and where they're headed, and all kinds of analysis on why they're going to head that way. Que me ha ayudado a mí this is a much better opportunity for me. I'm happy to estoy talk about muy my orgulloso de, y muy contento de hablar de mis, based on some of the greats of trading. En el trading basados en los mejores del trading, voy a hablar de 7 libros y voy a hacer una introducción más o menos, o voy a decir algo de estos 7 libros. ¿Y para qué hago esto? Pues porque yo creo que hay que entender lo principal del trading, y en estos 7 libros lo especifican. No existe una bola mágica que te vaya a decir lo que tienes que hacer. Es más sobre tu comportamiento, sobre el manejo de tu dinero, sobre tu psicología y cómo vas a mejorar tú basado en tu experiencia. Voy a hablaros de algunos libros que me han inspirado a mí personalmente.
El comportamiento y el manejo del dinero es lo primero que tenéis que tener en cuenta. Muchos sois traders experimentados, otros a lo mejor no tanto, pero no importa la experiencia. Estoy muy contento de hacer esta presentación porque hace irme atrás y ver realmente lo que estoy haciendo. Y esto nos lo tenemos que recordar día a día. And I'm also convinced that, again, I can't show you something that you can then take away and turn the key. No os voy a enseñar algo que va a ser un cambio real y no vais a ver mi estrategia y vais a decir, ya está, ya lo tengo, porque cada persona es un mundo y cada persona tiene su propia psicología. Primero voy a... ¿alguien que levante la mano a la gente que ha leído este libro? Espero que haya traducción, si la hay. Este es uno de mis libros de cabecera para el trading. Te enseña qué hay que tener para hacer trading. Paul Tudor Jones, Jim Rogers, entre otros, Jim Rogers, Bruce Kovner, y estos son las entrevistas con leyendas. Voy a hablar de Ed Seikoda. Está un poco loco, pero creo que dice cosas que son bastante reales sobre el trading y bastante buenas. Fue un pionero de sistemas de trading. Fue pionero de sistemas automatizados. Pero a pesar de esto, de tener un sistema muy mecanizado, hay que ser muy inteligente para saber bien cómo operar. Porque vas a sacar del mercado, tú vas a querer sacar del mercado lo que estás buscando en el mercado. Vas a buscar un beneficio. Es como un juego de azar. Y si sigues jugando como si fuera un juego de azar, al final vas a acabar sin nada de dinero. Si lo enfocas como un negocio muy serio, a lo mejor al final sí que sacas algún beneficio. Hay millones de maneras de sacar beneficio del mercado, pero todas ellas son muy difíciles de encontrar. Y una de las razones por las que creo esto es que el trader y la máquina tienen que ser compatibles. Este libro, que es de Pitbull by Schwartz, por Marty Schwartz, mira el mercado cada minuto y es sobre uno que hace unas apuestas tan grandes en el mercado, unas operaciones que gana muchísimo dinero. En realidad no sacaría nada en términos de trading, de estrategias de trading de este libro, pero sí que me parece muy interesante. Un día, por ejemplo, en el libro estaba visitando el trading pit de Chicago y dijo, venga, Marty, ven aquí, vamos a operar. Y dijo, bueno, vale, pues es interesante. Y haciéndolo, perdió una cantidad enorme de dinero. Por lo tanto, es un buen ejemplo de cómo no funciona un trader si se le pone en otro ambiente diferente al que no es el suyo. Estos son solamente unos gráficos, lo que significa operar con un alto apalancamiento. Es una simulación esto. Vamos a hacer 1,000 operaciones. Y ganaba algunas veces, en 55% de las veces ganaba y el 0,35 de las veces eran positivos y 0,35 de las veces eran pérdidas. P&L, profit and loss on each trade, universally profitable over those 1,000 trades.
You start trading with really high leverage. Si empezamos a operar con un apalancamiento muy alto, estas cosas se vuelven muy locas. In a big way, they've had drawdowns. This is a logarithmic. Esto es un acceso logarítmico y va hasta el 90%. Por lo tanto, esto demuestra que no es un ser humano porque no demuestra los sentimientos y por mucho que a ti no te afecte personalmente, en ese caso, el apalancamiento en algún momento va a notarse. Hay viejos traders y hay traders audaces, pero no hay tantos viejos y audaces traders. Otro de los ejemplos que da es la idea de si eres alcista o bajista, si tu sistema te va a dar una señal. Esto se aplica muchas veces en los mercados de trading. Durante muchos años hemos estado escuchando que, sí, vamos, por ejemplo, voy a ilustrarlo con un ejemplo. En este gráfico tenemos el dólar yen y lo que estoy buscando es un pullback para meterme. Lo que estoy intentando sobre todo es encontrar un buen precio, pero en mi experiencia es mejor señal cuanto más bajo sea el precio. Por lo tanto, no se puede ser alcista en posiciones largas y esperar un pullback, porque eso significa que la tendencia está fallando. Por lo tanto, si quieres ser alcista, tienes que estar en el mercado, sea cual sea la situación. Esta es una entrevista de... Hay bastantes entrevistas en este libro. Hay que tener cuidado con el orgullo, con la esperanza y el miedo y la avaricia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Los elementos del buen trading son recortar pérdidas, dos, recortar pérdidas y tercero, y sobre todo, cortar las pérdidas. Por lo tanto, hay... La única manera, o la manera principal, es limitar los riesgos. Y si sigues estos tres pasos, sí que tienes una opción. Si no, no la vas a tener. Y creo que es muy importante, si estás en el trading, que si es algo en lo que estás muy metido, tienes mayores posibilidades de ganar. Los grandes traders no tienen talento, sino que es el talento el que les tiene a ellos. Este señor nunca miraba el mercado. Miraba cuando acababa, miraba sus beneficios o sus pérdidas y entonces operaba de esa manera para el día siguiente, basado en lo que había pasado ese día. Tener una máquina de cotización es como tener una tragaperras en la mesa. Simplemente está haciendo ruido. Otra de las cosas que dijo, que de las que realmente estoy de acuerdo, es que todo trader tiene que tener un sistema y unas normas que le beneficien a él mismo. Y hay que también tener reglas para cuando rompas las reglas que te has establecido previamente. Porque hay algunas que pueden funcionar durante un periodo de tiempo, pero también tenemos que saber que esas pueden no funcionar y tenemos que saber qué hacer en ese momento. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de ajustarnos a estos cambios que puedan suceder. El segundo libro, que es buenísimo, que es Brett Steinbarger, habla de la psicología del trading. Es un psicólogo clínico. Él trabajaba en la facultad de medicina, pero le empezó a gustar mucho el trading y por lo tanto empezó a escribir sobre esto y ahora trabaja para ver para ayudar a los traders a ser mejores. Es un blog que es TraderFit. Y ahí es precisamente donde podemos ver sus notas. Hay muchísima información en este libro, muchísimas formas de cómo meterte, cómo mejorar tus operaciones.
Pero hay tres cosas que están subrayadas en su libro. Primero tienes que definir tus límites. Y si no lo tienes, tienes que encontrarlo. Porque si no, no deberías estar haciendo trading. El segundo punto es que ser tu propio entrenador de trading. Tienes que llevar un diario de lo que estás operando para tener un feedback de tu comportamiento, de lo que te has anticipado, cómo puedes automejorar, en definitiva. Es un autoobservarse, autoentrenarse. Jesse Livermore, y en esta presentación, Jesse Livermore, al final de cada año cerraba posiciones y tenía un diario de todas las operaciones que había obtenido, todas las operaciones que había hecho, todos los beneficios o pérdidas que había hecho, y a partir de ahí operaba. Y lo último de este libro es créate un perfil. Os voy a luego explicar un poco cómo me he creado yo mi propio perfil. El de la foto es un multimillonario. Tiene un cartel que pone losers, average losers. Le gustaba ver cuando el mercado estaba siendo muy pesimista o estaba siendo demasiado caótico y precisamente entrar ahí para encontrar un buen precio y probar a ver si eso le funcionaba. Pero cuando encontraba un buen precio, lo que él intentaba es: vamos a entrar más, vamos a arriesgar más. Y entonces lo que se está recordando ahí con ese cartel es: no lo hagas. Bueno, tengo aquí mi inventario temerario, lo que yo hago. ¿Cómo soy yo como un trader? También tendrías que hacer esto para vosotros mismos, porque vais a encontrar mucha información sobre vosotros, de cómo vais a trabajar, qué sistemas utilizáis, qué sistemas vais a utilizar en adelante, cuáles son tus fortalezas, tus debilidades y cómo es realmente tu personalidad. A nadie le gusta perder mucho, obviamente. Pero yo siempre quiero abandonar la posición antes de saber realmente si iba bien o mal. Estaba demasiado ansioso por controlar y por encontrar los giros del mercado. A mí me encantan los giros, los cambios de sentido, pero los encuentro muy fácilmente y soy demasiado rápido en este sentido. Y como muchos tengo, me costaba mucho dejar correr los beneficios. No me gusta mucho los sistemas automatizados. Hay mucha gente que les gusta tener más un control diario. Y esto está muy ligado a las normas automatizadas. Bueno, yo tengo unas tendencias, cosas que me gusta hacer en el mercado. Y entonces lo que he hecho ha sido hacer un ejercicio mucho más exhaustivo y ver cuál es un buen giro o un mal giro. Entonces lo que voy es un poco antes de que el mercado haga algún giro, y entonces me adelanto al evento. Lo que hago es operar en un tiempo más corto. I should even look at reverses possibly for small trend confirmation trades that I can buy into. Lo que hago es buscar unas tendencias a más corto plazo para ver si puedo operar ahí o no. Esto es un gráfico de 10 minutos. Son dos días, están partidos el 6 y el 7 de junio. El más importante tiempo del día es la entrada europea, y tenemos aquí un rally
and it reverses hard within that 10-minute bar. Y en ese en este gráfico de 10 minutos, en esta barra de 10 minutos, hay un giro enorme, un cambio de sentido muy grande. Y entonces, si veo que esto llega hasta el primer punto, lo que veo es, quiero que vaya a más. No quiero tres cuartos, no quiero un cuarto, quiero que vaya completo. Pero tengo que tener cuidado con mis ambiciones en las situaciones de giro, porque hay veces que los giros son muy pequeños comparados con unas tendencias muy grandes. Por lo tanto, mis ambiciones son que I can hope to get a little bit of a bounce or short, have a stop up here somewhere, and look for my target to be around. Lo que busco es que mi objetivo esté sea el 100% de el tamaño de mi giro. I have a less ambitious target of 76%. Si tengo un cambio de sentido de 76%, lo que busco es que sea un cambio del 100%. You would probably have taking it off early. So, and this is just to show how the old me. Y con esto quiero enseñaros cómo quizá yo antes me anticipaba demasiado a la hora de creer que se iba a crear un giro, un cambio de sentido en el mercado. Una vez más, la apertura europea, la apertura de Londres. Vemos que el mercado sube y vuelve a bajar otra vez. Es la psicología, una vez, de cómo se rechazan los precios altos, la subida de los precios. Lo siento, no sé qué le pasa a mi micrófono, me está haciendo daño. Just the mere fact that we had a new high price and it was rejected gets me all interested in. El precio subió, pero fue rechazado y tuvo que volver a bajar. Maybe we have a reversal. But again, y podíamos creer que aquí se iba a crear un giro. And when the reversal sets in, it doesn't. Pero realmente cuando aparece el giro, nos damos cuenta, o me di cuenta yo después, de que realmente no era un giro, un cambio de sentido real. Así que vemos que después sí que se crea realmente un cambio de sentido propiamente dicho. Y que coincide con la apertura del mercado estadounidense. Y vemos que hay un repunte, un pequeño repunte ahí, con respecto al inicio del mercado. Por lo tanto, deberíamos tener unos criterios más fijos con respecto a los cambios del sentido de lo que yo tenía enorme en un principio. Cuando hay un pullback pequeño y repunta, con respecto a la tendencia, hay que tener en cuenta unos criterios más estrictos para los cambios de sentido. No quiero ahondar más en este tema, pero por fun, I'm saying these things. We had a big move down in a lot of the in crosses. I was thinking we might have a revisit of those lows. Aquí veis que tocamos mínimos. It's very confusing. Big rally. Es un poco confuso, la verdad. It's all different places, right? Y vemos so que hay varios cambios de sentido en este gráfico. If I'm right, we might get another spillback, a lower to test the lows. Again, here's Asia. Una vez más tenemos aquí el mercado asiático. Vemos aquí un gran cambio de sentido. Estaba buscando yo ese cambio de sentido para abrir en corto. En la apertura del mercado de Londres, no conseguimos ese cambio de sentido que yo considero que tiene que ser más fuerte de lo que es.
Pero este de aquí sí que realmente coincide con lo que empezó en Londres, que es realmente el tipo de cambio de sentido que a mí me gusta ver. Y luego vemos que realmente después no tiene demasiada fuerza. Estaba operando a 1.48, 1.47 más o menos. Incluso en un rango de tiempo intradiario más corto, esto se puede ver también. Por lo tanto, veis en ese ejemplo cómo yo no era capaz en un principio de identificar algunos criterios que luego tuve que definir mucho mejor para tener mejores marcos. No es que siempre vaya a funcionar, pero muchas veces me he dado cuenta de que he tenido en cuenta cambios de sentido demasiado pronto. El tercer libro es un libro increíble. Si solo tenéis tiempo de leer un libro, probablemente este sería el libro que os recomendaría. Si solo tenéis tiempo para uno, insisto. Porque si no, deberíais leerlos todos, o 100, o los que sean. Todo lo que nos crea en problemas en cuanto al comportamiento de los traders, el comportamiento humano, está muy bien explicado en este libro. Somos nuestro peor enemigo, por así decirlo. Estamos concebidos para fracasar. Y insisto en que podemos tener muchos problemas. Por lo tanto, sería interesante tener un diario y ver los problemas que cada uno tiene a la hora de hacer trading e identificarlos, saber cómo afrontarlos. Porque si no, simplemente estamos siguiendo adelante y acostumbrándonos a unos patrones que no son beneficiosos para nosotros. Por lo tanto, es muy importante preparar, planear y dedicarse a una estrategia y saber cuál es el stop level dentro de la estrategia. Porque cuando hemos preparado todo bien, cuando sabemos cuándo vamos a entrar y cuándo vamos a salir, tienes un estado emocional muy diferente. Ya entonces la esperanza, el miedo, si no está planificado, se apoderan de nosotros y tomamos decisiones que no son las adecuadas. Así que es verdad que cuando yo sé dónde quiero tomar una posición, mis decisiones son mucho mejores si lo he previsto con antelación. Hay que ser realista, no hay que predecir. Es importante predecir, no. Es importante prepararse, no predecir, perdón. El exceso de información es un ejemplo muy interesante. Y se puede aplicar a otros campos, por ejemplo, a la gente que apuesta en los deportes. Cuando la gente tiene solo un par de variables que tiene que tener en cuenta con respecto a la rentabilidad o a los resultados pasados, entonces esas experiencias las utilizan para hacer sus apuestas y conseguir unos resultados. Por ejemplo, en el caso de aquellos que apuestan en carreras de caballos. Pero, y uno piensa que cuando tiene mucha información está mejor preparado para tomar decisiones. Pero se ha probado que la gente que tenía mucha información ha tenido los mismos resultados que los que no lo tenían. Quizá tu confianza ha mejorado, pero el exceso de información no es buena porque no mejora los resultados. Otro es el sesgo de información. Muchos tendemos a ver solo lo que queremos ver. Cuando tenemos una tendencia que es muy pesimista o muy optimista, nos centramos demasiado en ella a la hora de operar. Switching around too much between positions.
Never underestimate the value of doing nothing. No sobreestimar el valor de hacer las cosas. Know when to give up. Saber cuándo decir hasta aquí. And this is one of those curious things, the idea that so many traders have. Y esto es interesante porque hay muchos traders que se piensan que no tienen pérdidas hasta que salen de una posición, y eso no es verdad. La pérdida ya la tienes ahí. Quizá incluso vayas a tener más pérdidas aún. Tus pérdidas están donde está el mercado ahora mismo. Y además no puedes controlar el mercado. Puedes controlar tu actuación, tu proceso, pero no puedes controlar el mercado. Por eso es muy importante tener esta disciplina de autocontrol. Saber cuáles son los límites, tener un diario y controlar el comportamiento que tiene cada uno. Es la única forma y lleva mucho trabajo. Este es otro ejemplo. De una empresa que hizo un estudio de los planes de pensiones de muchos de sus jubilados, y las estadísticas mostraron que los que menos hacían obtenían más beneficios. Es decir, que los que estaban intentando cambiar sus posiciones y cambiar su cartera estaban teniendo peores resultados que los que simplemente mantenían sus posiciones. Y este es un ejemplo ahora de cómo la gente piensa que va a mejorar sus posiciones si aguanta un poco. Este es un ejemplo de los clientes de Saxo Bank, y veis dónde están los clientes y a qué precio compraron o vendieron. Vemos un comportamiento realmente malo en estos clientes. Y es un comportamiento grupal. La gente tiende a tener este mismo comportamiento. Lo que vemos es que el mercado está a 1.33. Ha bajado de 1.29. Y sigue estando muy corto por aquí arriba, pero la gente ha estado comprando. Y yo creo que hay más compradores que los que realmente se ven en este gráfico, por ahí abajo. Tienen posiciones abiertas. Y vemos que, como grupo, ellos han intentado mantener sus posiciones pensando que el mercado iba a mejorar. Y si veis estos de aquí, estos cortitos de aquí arriba, el dólar lleva sin estar ahí arriba muchísimo tiempo, y aún así esta gente está en posiciones largas en 1.29 porque piensan que en algún momento va a subir. Pero ¿qué pasa si no sube? ¿Qué pasa si baja a 1.10? ¿Cuándo vas a saber cuándo cerrar posiciones? Y yo creo que la razón por la que se crea esto es que si tenemos 50 pips en una operación, si hemos conseguido eso y lo hemos perdido, creemos que en algún momento lo vamos a volver a recuperar y aguantamos. Pero el mercado es aleatorio. Por lo tanto, si crees, tiendes a creer que si has ganado en un momento vas a poder volver a ganar y a recuperar esas pérdidas. Pero es que puedes seguir bajando, puedes seguir perdiendo pips. Entonces, en cuanto a porcentaje, operar por operar, puede que haya 6 o 7 ganadores, pero también hay muchos perdedores. Por lo tanto, el no recortar las pérdidas no tiene sentido, no deberíais hacer esto. Quizá los que están en posiciones cortas puedan esperar y se recuperen. Pero ya os digo que a largo plazo este comportamiento no es para nada bueno a la hora de hacer trading. El cuarto libro es uno de mis favoritos.
Porque muchas de las estrategias que utilizo diariamente para hacer trading están basadas en este libro, en algunos de los principios que aparecen en este libro. Es una locura de libro. Yo no lo sigo al pie de la letra, pero sí que expresa muchas ideas con respecto al trading en el rango de apertura a primera hora y cómo esa estrategia define las posiciones máximas y mínimas del mercado. Y en días en los que realmente hay mucho movimiento, por estadísticas se demuestra que se prueba así. Los días que cierran, cerca de mínimos o cerca de máximos, se ha demostrado que es muy eficiente. Por lo tanto, es importante estar en el mercado en esos días en los que hay mucho movimiento. Este libro de Toby Crable escribió todas sus ideas en los años 90 y decidió, en un momento determinado, decidió que ya no iba a dar todas sus ideas de trading. Entonces, en un momento determinado, lo quitó del mercado. Y de hecho, es un libro muy caro por eso. Es muy difícil encontrar una copia de este libro. Y está basado, una vez más, en la técnica de apertura de mercado. And basically, this runs through what I said before, that there's a statistically interesting distribution of days that open near the high. Y como he dicho antes, tiene que ver con la estrategia de los días que abren en máximos y mínimos. En el libro de Mark Fisher habla de la sabiduría del tiempo a la hora de hacer trading. Tiempo, yo creo que no le dedicamos el tiempo que merece al tiempo, precisamente. Si entras en una posición y no estás consiguiendo los resultados que querías, quizá deberías marcharte, aunque vayas a tener una pérdida pequeña o un beneficio pequeño, pero llevas todo el día sin hacer nada y quizá no vaya a haber movimiento, entonces quizás es mejor cerrar posiciones. Y creo que es muy valioso. Y también para un holding period, sometimes even for longer trade periods. Are you looking at price targets or are you looking at time targets? Y también hay que tener en cuenta si realmente estás operando fijándote en el tiempo o fijándote en el precio. Positions over time, are there better times to take them off? Para ver si hay momentos en los que el precio es mejor o peor. Period of time. And you can optimize based on taking it off for a time rather than price. And what that does is it allows you, if there's going to be a massive blowout day, si tenías pensado cerrar posiciones a las 6 de la tarde, realmente deberías seguir con esa idea, independientemente de si ves que realmente en el mercado está operando muy bien y está viendo grandes cambios. Y esta es mi experiencia de uno de los mejores y de los peores días a la vez de este año, mi experiencia con el trading. Y me interesó mucho porque hubo dos cambios de sentido muy, muy interesantes. Estábamos operando por debajo de estos niveles que marco. Now I have another old rule of thumb is that if you see a big break. Y tengo una norma que dice que cuando ves. If you look at this line here, lots of stops. So a lot of this is stop loss. Muchos stops. But one of my rules is if you see a big caída and o movimiento, a big break of a technically important level. If you don't see follow through, especially after about 4 days, y no ves que vaya a haber un seguimiento de esa tendencia, es que va a subir. Over the years of my writing and my daily comments, the four-day rule is one I really pay attention to.
Una de las cosas que tengo muy en cuenta y que he aprendido en los últimos años es que cuando ha caído mucho parece que no hay interés en vender. Entonces, una de las normas de identificar los riesgos que he visto en el día 5, por ejemplo, o en el día 6, no sé si va a subir, parece que es bajista, pero no lo sabemos. Indeed, I come into this day. Entonces, the 10th of January is the fifth day after my big break. I noticed. Después de classic, la gran caída, even broke a bit early, which sometimes había incluso roto antes de lo previsto, signal, que a veces suele ser un buen sentido, pero no lo sabía like en este caso. Possibly bullish day. Reconfirms it by not falling below the old support line. So I'm long at some point here. I don't remember the exact trade. Iba en largos, creo, pero no me acuerdo exactamente cómo operé ese día. And that's great. I took something like a wonderful move. Was happy to be long. Y estaba contento de ir en largos. Y a la una más o menos de la tarde. Higher right into the data, and always. Sometimes when it's just going too well seguía for me subiendo before, y cuando está subiendo mucho, sobre todo antes de que salgan las noticias, normalmente suelo recoger beneficios. Y eso que mi regla suele ser mantener todo el día. Pero bueno, estaba contento. Tenía unos 80 pips en esta operación. Y estaba contento. Y de repente bajó. Good job trading. But I got tunnel vision on this trade. I looked too much at the 80 pips, which is a very pero estaba demasiado concentrado en los 80 pips en esta operación concreta. Because, whoops, if I'd merely hung on for that, porque si hubiese aguantado el resto del día y hubiese esperado hasta el final del día, hasta las 6 de la tarde, en lugar de 80 pips, habría tenido 280 pips ese día. No sé si este era un día especial, eso nunca se puede saber. Pero que no os distraiga el precio. El tiempo también es muy importante, porque es que puedes perder, por ejemplo, 200 y pico pips es una cantidad muy buena para varios meses, y lo podía haber perdido en un día. My favorite book of them all. Mi libro favorito de todos. Again, for sort of look at a fascinating figure. It's a very odd book, and es un libro muy extraño. Creo que no ha sido traducido al español. Has anybody read this book? ¿Alguien ha leído este libro? Yeah, it is an all-time classic. Es un clásico. Here's a guy that when he was 14 years old, he ran away. Es un tío que cuando tenía 14 años se marchó de casa, empezó a trabajar en una oficina de brokers. They had headphones. Y cuando tenían cascos en la bolsa de valores, en el mercado de valores, iban haciendo apuestas y él las iba apuntando, en una pizarra. Tenía una mente muy matemática, empezó a darse cuenta de que había patrones. Y conseguía con poco dinero hacer mucho dinero. Lo podía perder también. Usually related to things outside of his trading, which was his core competence. Somebody recommending a trade that he listened to. Y por ejemplo, a lo mejor cuando perdía, normalmente era porque había hecho caso a alguien que no tenía ni idea de trading. Pero básicamente este libro habla de cómo él pensaba. No lo escribió él, pero lo escribió Edwin Lefebvre. Mr. Livermore extensively over que conocía y conoció durante mucho tiempo a Jess Livermore y de alguna forma lo escribió como si fuese una autobiografía. Y hay algunas citas muy interesantes en este libro. Está el tonto, sin más, que hace todo mal siempre. Y luego está el tonto de Wall Street, que cree que tiene que operar todo el tiempo. Ningún hombre puede tener siempre una buena razón para comprar o vender acciones, ni el conocimiento suficiente para hacer que su jugada siempre sea inteligente. He wanted to go to a bucket shop. I won't explain what it is. Very shady trading establishment in the old days. He kept his book. Went in carefully. Iba con su libro. Escribía el análisis. He made
I think he made $3.12 on his very first trade. Y en su primera operación de trading hizo $3. And the key things to learn was one time he of course lost his fortune one of these times. Una vez perdió toda su fortuna. He declared bankruptcy. Y entró en quiebra. Saying, this is a very bad lesson. Yes, it is a bad lesson. The guy had very severe depression all of his life. Y la verdad es que sufrió de muchas depresiones a lo largo de su vida. At one point he was completely destitute, lost all his money, was bankrupt. Pero una vez perdió todo su dinero. His next trade had to be a real winner because y sabía que realmente la siguiente operación que hiciese tenía que hacerle ganar, necesitaba recuperar su dinero. Así que estuvo esperando y esperando y esperando a que llegase el punto exacto en el que sabía que iba a ganar. Ganó y el resto ya lo sabemos todos. The other thing is, stay with your winners, ride your winners for all they're worth. Lo siguiente es que hay que dejar correr los beneficios. Estrujarme el cerebro no me ha hecho ganar mucho dinero. Siempre fue saber esperar. Sentarse pacientemente y saber esperar. Acertar en que el mercado tiene truco. Los hombres tienen razón y saben esperar. Y los hombres que saben esperar y tienen razón no son muy comunes. Hay que saber cómo dejar correr esos beneficios lo más posible. Y el gráfico de antes lo mostraba. Os voy a enseñar ahora unos gráficos. ¿Cómo vamos de tiempo? Que no tengo ni idea. Vale. El ejemplo este es de intradiario. Si estamos mirando la tendencia, en el último año solo ha habido realmente 5 movimientos importantes. Una falsa ruptura es el primero de ellos. Vemos aquí esta barra enorme, pero que realmente no estaba bajando. Y eso fue el inicio, que duró hasta principios de febrero, hasta que vimos un gran cambio de sentido, que parecía peligroso, y al final se creó esta secuencia de hombro, cabeza, hombro. Y esto se mantuvo durante un año, durante un mes, perdón, hasta casi abril. Bullish engulfing day on the day of a key event, the key event being the ECB. So this reversal signal again. Hasta la envolvente setting the tone for quite a while. Alcista que vimos que coincidió con el cambio de tendencia por las noticias del Banco Central Europeo. Didn't stop, it kept on going. That's our fifth. Siguió, el mercado siguió. The idea being that once you if you're trading on a daily perspective. Por lo tanto, si tienes una perspectiva y estás operando diariamente, tienes que seguir con esa tendencia. Este es un libro genial de un señor que ha sido trader durante 30 o 40 años. Y este libro te enseña. Es un poco aburrido, pero te enseña el modelo clásico y básico del trading. Te enseña el mercado de una forma muy consistente y práctica. Es un poco anticuado las técnicas que te enseña de trading y que define después en otro libro que os voy a enseñar, que es este que aparece aquí, que se escribió en los años 30 o 40, análisis de las tendencias de valores. Es de análisis clásico y bastante técnico y creo que todo el mundo tendría que tenerlo. But the great thing is, he says, you know what? It doesn't really matter. Y él dice que realmente el método que utilices da igual, que simplemente es una herramienta. Es una herramienta para identificar las condiciones del mercado, para poder definir cuándo van a moverse los mercados. Setups to define his trigger points, and he's hoping that market continues for quite a while.
y que a través de estas tendencias y de estas herramientas pueda saber si, cómo van a desarrollarse esas tendencias y cómo va a moverse el mercado. Así que es interesante porque dice que da igual lo que utilices, simplemente tienes que saber controlar el comportamiento, y el comportamiento él lo define. El comportamiento adecuado es orientar tus operaciones para saber manejar las pérdidas. Y que si dejas y sabes cómo dejar correr los beneficios, todo irá bien. Él tiene un 30%, cree que hay que tener un 30% de ganancias. Así que realmente no hay señales que estadísticamente te muestren lo que va a pasar para poder hacer dinero. He also does a great job because the book is lessons from 21 weeks of real trading. So you see in real time. Además es muy interesante porque él cuenta las observaciones de varios meses a tiempo real de trading. Going back to what all these other traders, the kind of behavior they've been showing. Y entonces muestra pues el comportamiento de los traders. And an example of this is just really basic. Just un ejemplo que es muy básico, pero quiero volver a señalar, aunque la mayoría de vosotros ya lo sepáis, nunca hay que pensar en pips, aunque ya os enseñé un ejemplo en el que yo sí que pensé en los pips. Pero pensad en el porcentaje de vuestra cuenta. Cuando vais a entrar en una operación, ¿qué porcentaje de mi cartera estoy dispuesto a perder? Y es verdad que algunas operaciones son más volátiles que otras, pero hay que pensar qué porcentaje. 3% en esta operación, 2,5% en esta operación, ¿qué porcentaje de pérdidas puedo asumir? Y el ejemplo que tenía en ese gráfico es que si vas a ir a por este cambio de sentido, no se puede ver bien aquí, pero tenía 88 pips. ¿Cuándo vas a parar? ¿Cuándo vas a cerrar posiciones? Porque el rango es muy corto, pero no pienses en pips, sino piensa en la operación en sí. Porque claro, cuando ves después el pip, el cambio de sentido de después es de 208 pips. Make sure you're constantly trading with a constant loss potential. Así que, por favor, tened en cuenta que tenéis que tener un porcentaje de pérdidas que podéis asumir a la hora de operar. La gente se centra demasiado en las pérdidas y en las ganancias y no tanto en la operación. Y siguen demasiado tiempo con una misma operación. No voy a entrar en esto porque no tengo tiempo. Por último, otro personaje que perdió su dinero en varias ocasiones es este. Su libro cuesta $600. As was Monroe Trout, a fellow that retired at the age of 40 with $900 million in his bank account. Como otro gran trader que se jubiló con una cuenta de $900 millones. And this guy, I mean, this guy completely for us technical analysis people. Se dedica al análisis técnico. No. Él piensa que el análisis técnico es valioso para crear un marco de trabajo con respecto a tu comportamiento. Pero que no va a garantizar tus beneficios. He was about counting, at all times counting. Counting meaning, if I have an idea, I need to be able to measure that idea. Él pensaba que había que saber contar todo, que si tenías una idea tenías que saber cómo contarla para poder obtener beneficios con ella. Así que probó todas las formas posibles.
Y de ahí puede derivar en muchas cosas, probar la estacionalidad, el periodo del mes, las horas dentro de un mismo día, ir probando para ver qué le funciona. Pero es importante que le tengáis en cuenta porque sus principios son muy importantes. Y yo creo que son importantes para todos, porque si estamos utilizando una estrategia concreta, tenemos que saber que funciona. Y otro punto importante que dice es que los ciclos son cambiantes. Lo que pasó ayer puede no funcionar hoy. Así que tenemos que tener indicadores para saber medir cuándo cambian esos ciclos. Y además tenemos que reconocer el flujo positivo de las acciones. Y él ponía put options en sus acciones. Era demasiado agresivo. Y cuando caía el mercado, él perdió todo su dinero en dos ocasiones. Así que podemos aprender de él de lo bueno y de lo malo. Y el ejemplo de los tipos de operaciones que hacía aparecen en su libro, que se llama Hacer Trading como un fondo de cobertura. Y tiene ideas muy, muy originales sobre cómo y metáforas muy, muy curiosas sobre cómo comparar esto con la música, con los deportes y demás. Y yo creo que la mía sería que hay que creer en el trading como una expedición de pesca. Cuando cazamos un buen pez, no vamos a tirar un atún, por ejemplo, enorme, no vamos a meterlo otra vez en el mar, esperando que vayamos a conseguir otro. Y lo mismo con una gamba. Cuando metes una gamba en el mar es porque piensas que vas a poder con ella pescar algo más grande. Y es así un poco. Metemos un pez pequeño intentando pescar con él otro más grande. Es un poco igual con el trading. Otro ejemplo, las correlaciones son geniales, se pueden seguir, pero cambian. Mirad, por ejemplo, cómo cambia el dólar con el zloty. Cuando se alejan demasiado, luego, sin embargo, son capaces de acercarse bastante, la relación cambia constantemente y es muy interesante. Y luego cambian de tener comportamientos muy parecidos a uno subir y el otro bajar. Y estos cambios se producen por comportamiento técnico, por comportamiento humano, así que hay que tener en cuenta estos cambios. Y aquí os muestro el principio de cómo se declara que es el fin del superciclo de las materias primas. Y hay que tener en cuenta esto en el mercado. Esto no he enseñado qué divisas estoy hablando. Pero era una de un mercado que exporta materias primas y uno que importa materias primas. Así que veis que el ciclo ha sido muy cambiante. Por ejemplo, la moneda de Sudáfrica, de Australia, los países de Europa del Este, ellos no exportan materias primas. Y quisiera acabar con algo bastante personal. Él creía en los cambios positivos. Creía que había que seguir siendo muy optimista, porque si eras optimista no podías llegar a ningún lado. Y esta idea de la inversión de Kane
Empezó en los años 90, que escribió un libro sobre Wall Street, su experiencia en Wall Street. Y decía que la mejor forma de invertir consistía en que cuando había pánicos en el mercado de valores, los hombres ricos y mayores de Nueva York solían bajar de sus casas, de sus mansiones, y molestar con sus bastones a los brokers. Y se cargaban de acciones. Cuando las cosas mejoraban, ellos tenían muchas acciones, las vendían y se forraban. Así que hay que tener paciencia, hay que tener en cuenta el comportamiento humano como grupo y la locura humana y ser optimista. Y lo personal que quiero compartir con vosotros es que cuando él escribía para Microsoft, él hablaba de muchas ideas, del mercado, sus opiniones personales, que si había hecho así, que si conseguirías este resultado. Y yo le escribí porque no estaba de acuerdo en algunas de las cosas que él mostraba. Y le interesó mucho lo que le había dicho. Y de hecho me mandó uno de estos bastones. Así que parece ser que si le pareció interesante lo que le escribías, te mandaba un bastón. Y lo sigo teniendo. Y me recuerda me consiguió además un trabajo dentro de la industria, o sea que me ayudó bastante. Pero me gusta tenerlo para recordar que no hay que ser muy pesimista. Voy a acabar porque creo que me estoy saltando mi tiempo. Si tengo que añadir algo a lo que he dicho hasta ahora, para vuestro trading de Forex, y eso que yo solamente casi solamente opero con Forex. Hay que operar a corto plazo el momentum, a corto plazo. Hay que esperar algún cambio de sentido que sea interesante y que te muestre que estás yendo en el buen camino. Si quieres operar contra tendencia, y esto tiene que ver también con apostar por cambios de sentido demasiado anticipadamente. Hay que esperar a que la tendencia se ralentice. Pero solamente cuando el mercado está empezando a ralentizarse. And then you can sell extremes, but only within the context of a range. Last couple of points here. Y para terminar, gracias por vuestra paciencia. Another counter trend idea: wait for the second reversal. Hay que esperar. No utilicéis el primer cambio de sentido. Esperad al segundo. Y esto lo he aprendido con los años, porque yo solía operar en el primer cambio de sentido. Si creéis que se está creando una tendencia, tenéis que entrar en ella, no esperar a que se siga desarrollando, a que se cree. Porque en la mayoría de las veces el mercado no está creando una tendencia, entonces es importante estar dentro cuando se cree. Y cuando sea posible, y he visto esto en muchas ocasiones, cuando se hace trading, hay que operar con lo que realmente es fuerte y vender lo que es flojo. Y creo que eso es todo lo que tengo que decir. No sé si va a haber preguntas y respuestas por el tema de la traducción, pero me gustaría agradeceros a todos por la oportunidad que me habéis dado. Y espero que os sirva de utilidad, porque creo que observar lo que estás haciendo y aprender de uno mismo, además de las estrategias comunes como Fibonacci,
El filtro autopersonal es también muy importante a la hora de mirar al mercado. Muchísimas gracias. Hola, gracias. ¿Podría explicar si, por qué utilizaba antes la media móvil? Vale, muy bien. ¿Por qué usa la media móvil de 55 y 200? Bien, pues... Creo que las medias móviles simples, simplemente hay que tener en cuenta estos niveles para las medias móviles. El 200 es un clásico, es más o menos un año, y la de 55 se ha utilizado durante mucho tiempo. Hay veces es significante y a veces no, pero si existe un recordatorio de dónde... De lo que está haciendo el mercado es si está por arriba o por abajo. Y además, normalmente se convierte en un test psicológico de lo que está haciendo el mercado. Porque el mercado está utilizando esas medias móviles para enseñarte lo que está pasando. Entonces, hay que tener en cuenta los rangos de apertura y las medias móviles para saber dónde entrar. And the 55 day one, that's a very good question. Y el 55 es bastante buena pregunta. Long story short, porque para resumir, había un grupo de traders que utilizaban los 55 días. Son simplemente términos. Tiempos más cortos. Yo no las pruebo. En realidad no son muy significativas para mí, pero hay niveles y áreas que hay que tener en cuenta. ¿Hay alguna pregunta más? Me están cegando desde aquí arriba. Lo siento, pero no os puedo ver. It's all clear. Bueno, pues sí, eso es todo. Of course it's not easy. Por supuesto, no es fácil. Yes, sir. Sí, señor. Good morning. Hola, buenos días. That's a very good question. I like to trade noticias. Also because the market's behavior around news has changed. Sí, I think there's a lot of danger now in news. Cambia mucho el mercado alrededor de las en los momentos de las noticias. Antes no era tan significativo. Pero ahora todo se mueve tan rápido por la alta frecuencia, los movimientos algorítmicos. Por ejemplo, el resultado, el informe de desempleo de Estados Unidos. Yo en realidad no me fijo en esas cosas. Porque antes realmente simplemente te metías en el mercado y seguías. Pero ahora con todo el ruido que hay en internet, en la televisión, etcétera, es bastante más complicado. Pero son muy importantes las reuniones de los bancos centrales y el final de los días. Si sabes dónde está el mercado, maybe you're 50-50 on this, but if you can catch where the market is in terms of sentiment. En cuestión de sentimiento, a lo mejor tienes 50% de posibilidades. Pero this Wednesday. Por ejemplo, va a salir el Fed miércoles. But if they don't send that message, or if they send a message that they la Reserva Federal va a hablar. Entonces, dependiendo de sus declaraciones sobre si el dólar se va a fortalecer o se va a debilitar, todo eso va a cambiar. Entonces, yo lo que prefiero es esperar al final del día. Porque yo lo que tengo en cuenta es que la noticia en sí ha creado una sorpresa o ha creado un movimiento. Y creo que eso es una buena oportunidad. Por ejemplo, creo que es muy importante, hay eventos muy importantes, como por ejemplo cuando se reunió el Banco Central de Japón en abril. Y creo que hay otras manos.
up there on the on a row 10 or 12. En la línea, en la fila 10 o 12. Hello, good afternoon. Hola, buenas tardes. Me gustaría preguntarte si podías dar un más o menos una visión de cómo está la situación del par euro-yen, porque creo que en Japón están cambiando las políticas económicas, y a ver si me podías dar más o menos una visión de lo que va a pasar en el futuro cercano. El comportamiento del euro por ejemplo, el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón son totalmente diferentes. El Banco Central Europeo no quiere actuar y no quiere hacer nuevas leyes ni políticas económicas. Y no puede poner dinero como lo hace, por ejemplo, en Estados Unidos. Y su hoja de balance no es la misma que la de Japón. Now, you've got two things to work with: reality plus the market expectations of reality. Hay dos cosas con las que trabajar: las expectativas del mercado y la realidad. Algunos piensan que el experimento de Japón no va a funcionar, otros piensan que el mercado se va a mantener, digamos, nervioso. Hay mucha gente que ha vendido el yen y han puesto posiciones cortas en el yen. Pero si ponemos un un gráfico, por ejemplo, del Aussie contra el yen, si volvemos en valores, en precios de valor, el mercado va a estar loco. En realidad, yo no tengo miedo before the yen weakens further down the road, because what the Bank of Japan is doing just makes everybody really uncomfortable. Porque lo que está haciendo el Banco de Japón nos está haciendo estar muy incómodos a todos. But if you destabilize the bond market, con respecto a los bonos, por ejemplo, y perderíamos o anularía cualquier beneficio que hubiésemos obtenido antes. Por lo tanto, técnicamente el yen está creando cambios ahora mismo, pero yo creo que va a durar poco tiempo. Si consiguen que todos estemos contentos y las cosas mejoran, quizá vuelva a tener los precios que tenía antes. La Fed está preocupada por la burbuja inmobiliaria. Cree que pueden controlarla, pero yo no estoy muy seguro. Así que están previendo a ver qué ven, a ver qué hacen, pero hay que ver qué medidas va a tomar la Fed también. Tiene que ver con las políticas de los bancos centrales. Depende de ellos. No sé si hay alguna otra pregunta. Hay una pregunta ahí, me parece. Hola, buenos días. Viendo las correlaciones en las monedas Aussie yen, Kiwi yen, dólar, euro yen, hemos visto que tanto el Kiwi como el Aussie llegaron a un top y ellas mismas nos marcaron unas divergencias bajistas por sus consecuencias que no quiero entrar, pero bueno, entre ellas nos marcaron unas primeras divergencias. Ahora vemos que el Aussie, sobre todo el Aussie y el Kiwi, han llegado a límites muy de soportes muy importantes, cosa que tanto euro y dólar pueden estar
marcando la misma camino que estas monedas. Dime tu opinión al respecto a estos movimientos. I caught a little bit about Aussie and Kiwi. Entendido un poco de Aussie y Kiwi, pero mi español no es tan fuerte como para entender, a ver si alguien me puede ayudar. I'm not sure I quite got all that. Aussie and Kiwi are considered very different. El Aussie y el Kiwi son bastante diferentes, se consideran bastante diferentes, porque Australia está muy centrada en sus materias primas, porque el mercado virtual de los bonos australianos es muy fuerte, está con una triple A calificado, pero está dentro del superciclo de los materias primas. Pero es una divisa de productos básicos que en realidad no ha sufrido mucho la burbuja inmobiliaria ni la crisis. En Australia la burbuja inmobiliaria está llegando a un fin. I think some of it's positioning that's driving it, some of it is the difference in commodities. Hay diferencias en estos productos básicos. A mí lo que me preocupa es que si tenemos muchos bonos, vamos a empezar a preocuparnos por la liquidez. El kiwi es una divisa con muy poca liquidez, por lo tanto va a pasar a ser muy débil. Y hay muchas veces que está precisamente muy débil por esa poca liquidez. I hope that's what you were asking about. Y ahí, Eurodollar, I think it's all about el eurodólar. Is the Fed, how strong a signal is the Fed going to send? Yo creo que sobre todo se basa en qué señal va a mandar la Reserva Federal. Slowing of asset purchases. I'd like for it to head lower. I think it should head lower bias wise. Espero que tenga un sesgo más bajo. Sort of 137, 120. Que entre el 1.37 o 1.3750. Más o menos. Hasta está en un rango más reciente entre máximos y mínimos. Muchas gracias. We have to finish now. Sorry. Thanks, John. Muchas gracias a todos. Vamos a hacer ahora una breve pausa tras escuchar a John Hardy. Como vamos con un poquito de retraso, vamos a hacer un descanso de 20 minutos y nos volvemos a ver aquí para recibir a nuestro siguiente invitado, que es Antonio Rami, y nos va a ofrecer nuevas soluciones de cambio de divisas en importación y exportación. Nos vemos en 20 minutos. Hasta ahora.